Gong a todos. Hoy es sábado 3 de abril y con mi esposo estamos yendo al Chumin Sento, que es como un centro comunitario que hay en cada barrio de Corea, para ir a votar al alcalde de Seúl. Les cuento que hoy no es la fecha oficial para votar, sino es una fecha previa al día de la votación. Esto se debe a que el día en que se hace la votación oficial es un día de semana, miércoles 7 de abril. Por lo que crearon una fecha previa al día de la votación para que la gente trabajadora pueda votar con más tiempo. Y como no está permitido grabar adentro, me van a ver solamente entrando y saliendo del centro comunitario. Mientras, les cuento un poco el proceso, ya que puede ser diferente en cada país. En Corea, antes de entrar, me piden el DNI para comprobar mi nombre. Después de registrarlo, me dan un papel con la lista de los candidatos a la alcaldía. En el mismo cuarto hay como mini cabinas en donde entras y encontrás solamente un sello en la mesa. Este sello cuenta como un voto y lo que tenés que hacer es sellar al lado el nombre del candidato al que quieres votar. Doblas el papel al terminar y lo pones dentro de una caja al salir. Y eso es todo. Menos mal, el día que fuimos no hubo mucha gente, por lo que todo el proceso terminó en menos de 5 minutos. Como terminó mucho antes de lo planeado, decidimos ir al acuario de Coex, que está solamente a 15 minutos de nuestro barrio. Para los que no conocen, Coex es el centro comercial subterráneo más grande de la capital de Seúl y el más grande de todo el continente asiático. Y lo pueden encontrar fácilmente ya que el shopping está conectado con la estación de subte Samsung. Por fuera pueden notar que Coex está rodeado de edificios altísimos y la mayoría está relacionada al comercio exterior y hotelería. Por dentro hay cientos de negocios de ropa y restaurantes. Nosotros pasamos por el medio, en donde se encuentra la biblioteca Starfield, que te deja sin palabras por lo gigantesco que es. Y les cuento que cada mes invitan profesionales para dar charlas y mini conciertos. Como el día estaba medio húmedo, pasamos por Starbucks para tomar un café. La pedimos para llevar para tomarlo mientras paseamos por el shopping. Y nos encontramos con Megapax, que es una franquicia de cine más grande de Corea y en Coex cuenta con 17 salas. Decidimos descansar en este lugar ya que nos sobraba un poquito de tiempo antes de entrar al acuario. El acuario de Coex es uno de los acuarios más grandes de Corea del Sur. Consiste en 90 tanques de exhibición agrupados en 14 zonas de descubrimiento, incluyendo 6 áreas temáticas. Tiene más de 40.000 criaturas de más de 650 especies en exhibición. Si compran el ticket de la entrada, les puede costar $26 para adultos y $22 para niños. Pero se lo puede conseguir más barato por la página de Naver, el cual dos tickets nos terminó costando $40. Además, cada mes hay diferentes tipos de descuentos. Por ejemplo, este mes hay descuentos si visitas en familia y también para estudiantes universitarios. Así que tengan en cuenta estos tips. Este acuario no me pareció muy diferente a la de otros países, pero me gustó que cada habitación tenga un tema diferente y hayan decorado el ambiente y los tanques de acuerdo a la temática. Mi favorito fueron las medusas. En cada tanque podías observar en qué etapa de crecimiento estaban estas criaturas. Esta es la atracción principal, que es uno de los tanques más grandes del lugar y es en donde se encuentran los tiburones. Pero no se preocupen que el vidrio tiene 18 centímetros de grosor, por lo que estamos a bastante distancia de ellos. Además, antes había shows de sirenas, pero creo que por la pandemia las cerraron temporalmente. Este es otro tanque en forma de túnel en donde viven las mantarrayas, pero por la forma ovalada me terminé mareando un poquito. Después del acuario fuimos al subsuelo del centro comercial, que es en donde se encuentra la sección de comidas y postres. Mi esposo optó por un café mientras yo elegí por el helado más perfecto de todo Corea, por lo que estamos haciendo filas diferentes. Bueno, llegamos al final del día. Espero que les haya gustado el tour y los veré en el próximo video. No se olviden de darle like y suscribirse para recibir notificaciones del próximo video. ¡Annyeong!